Egunon eta mila esker Hernanira etortzeagatik eta kulturarteko plaza feminista ontara etortzeagatik. Batzuk kanpotik zatozte eta ezagutuko ez duzuenez, hau duela ia hiru urte ireki genuen espazio bada. Hernani feministagoa, antiarrazistagoa eta internazionalistagoa egitea helburu duen espazio bat. Eta nik beti diot hemen oso gauza politak gertatzen direla, eta susmoa dut gaur gertatzera doan hau ere oso polita izango dela. Daros la bienvenida a Hernani y también la bienvenida a este espacio, que es la Plaza Feminista Intercultural. Es un espacio que, bueno, pretende que Hernani sea un pueblo más feminista, más antirracista y más internacionalista. Por eso toma ese nombre. Es un espacio que en otro pueblo sería una casa de mujeres, pero que en Hernani pues no es una casa, es una plaza, por aquello de tomar el espacio público. No es solo para mujeres, está abierta a todas las personas que quieran trabajar desde el feminismo y, bueno, y pretende ser intercultural, ¿no? Es un espacio compartido por las áreas de igualdad, interculturalidad y cooperación internacional y también por los colectivos LGTB, colectivos feministas, colectivos trans y también por la Asociación Multicultural de Hernani, Sorracismo, que habitamos este espacio y lo decía en euskera, ¿no? Y hacemos que aquí pasen cosas muy bonitas. Y tengo la sensación que, bueno, que el acto de hoy es de esas cosas bonitas que pasan en este espacio. Se reúne cada mes el grupo de cooperación de Hernani, que es quien decidió que este proyecto se hiciera realidad hoy en Hernani. Y bueno, qué deciros, que un espacio que pretende ser internacionalista pues le debe, ¿no?, por lo menos este día a Cuba, que es referente en solidaridad internacionalista para todas las que queremos crear un mundo mejor. Hoy me acordaba que hay una frase, bueno, la habréis visto seguramente en un cartel muy antiguo de Euskal Herria que resume muy bien la aportación de Cuba al mundo, ¿no? Un cartel que se reeditó además cuando la revolución cumplió 50 años, que dice que sin Cuba nada sería igual. Yo creo que esa frase resume muy bien, sin Cuba nada sería igual. Y lo de hoy, pues ojalá que sea una parte de agradecimiento por todo lo que habéis hecho y seguís haciendo por todas nosotras. Gaurko mai inguruaren izenburua, Kuba gaur blokeo kausten dituzten emakumea da, eta gogoratu behar dugu badirela ja 60 urte baino gehiago Estatu Batuetako gobernua Kubari izugarrizko blokeoa ezarri ziola. Gainera, azkenengo bolada honetan, beste 200 neurri berriekin indartu egin du blokeo hori, eta gaur egun, zori txarrez, Kuban, begibistakoa da, ba, janaria, medikamentuak, erregaiak, urria direla, eta migrazio zifrak ere bai, biderkatu egin direla. Beste aldetik ere bai, hemen egonda, etxe honetan egonda, aipatu behar da, gehien pairatzen duten blokeo hau, emakumeak dira, hori Osfanek azkenengo txostenean horrela adierazi du, Kubako emakumeek dira gehien sufritzen duten blokeoen ondorioak. Son dos genocidios los que están sucediendo hoy en día, uno en Cuba que ya lleva más de 60 años, que es como la gota malaya, que está intentando acabar con la dignidad y con la revolución cubana, y otro es lo que está sucediendo también hoy en día, que es la barbarie de Israel contra Palestina. Presentar a estas dos mujeres, que son parte de la emigración patriótica cubana. Claudia González es antropóloga, miembro de la Asociación de Cubanas y Cubanos en Cataluña, José Martí. Y Milagros Acea es economista y miembro de la Asociación Sierra Maestra Euskadi, que también agrupa a cubanas y cubanos residentes en Euskal Herria. ¿Es cierto, como dice el vídeo, que existe una ley del silencio en los medios sobre el bloqueo a Cuba? Efectivamente, los medios de comunicación, no de ahora, es parte del bloqueo, ¿no? El bloqueo tiene muchas caras, es muy antiguo y es como algo que crece y engorda, un bicho sanguinario que engorda y cada año se hace más grande, y silenciar lo que es, lo que significa y la verdad sobre Cuba es parte de eso. Si ustedes entran, ahora que estamos en la época de las redes sociales, si ustedes entran a las redes sociales y ponen, por ejemplo, algo que es muy reconocido a Cuba, como Cuba y la salud, van a ver qué clase de noticias les van a salir sobre Cuba y la salud. Todo es denigrando, desvirtuando sobre
el tema de Cuba y el Sistema Nacional de Salud, que es algo que incluso tiene reconocimientos por parte de instituciones internacionales. Y sin embargo van a ver que el algoritmo se ha diseñado de tal manera que eso es lo que se favorece, que cuando alguien busca información sobre eso, eso sea lo que primero te salga o lo que te salga en mayor medida. Y cualquier persona que tenga curiosidad sobre Cuba, el algoritmo inmediatamente te va a dirigir a todo este panorama, ¿no? Que aunque son la minoría, y lo dice el referéndum del último de la Constitución de los cubanos del 2019, lo dice, son la minoría, pero esa opinión malintencionada, manipuladora, pagada además, como bien dice el video, por las administraciones norteamericanas, es la que va a prevalecer, es la que más fuerte se va a sentir, ya sea en las redes o en los medios de comunicación. Es tal y como dicen los compañeros de Cuba Información en su nota, de que no solo es lo que más, el que más grita, porque lo que tiene detrás es el altavoz más fuerte. Pero no importa, igual los pueblos levantan su voz y se hacen sentir, y la verdad en ese sentido tiene una potencialidad propia para transmitirse y mostrar. Y ahí está Cuba abriendo siempre sus puertas a todo el que quiera ir y ver con sus propios ojos. Son muchos años donde los medios de comunicación no solo silencian, sino manipulan la realidad de Cuba. Aparte de eso, bueno, generan bastante influencia en una sociedad donde cada vez se deja influenciar por esa información falsa, y tiene miedo de conocer la realidad cubana. Hay gente que va también de turismo a Cuba y puedes conocer dos realidades, ¿no? La gente que reconoce, ¿no?, los derechos fundamentales que ha conseguido Cuba durante todos estos años, que son envidiables en muchísimos países. Cuba hoy por hoy siempre decimos que es un ejemplo y es como la envidia, ¿no?, la envidia del mundo, donde con pocos recursos económicos hemos conseguido, bueno, tener una sanidad, tener una educación y tener una gestión económica en la que con pocos recursos conseguimos cosas valiosas para el pueblo y para nuestras comunidades. Los medios de comunicación, por mucho que quieran influir, ahí está el pueblo un poco para dar respuesta a esas soluciones y a esas resoluciones que necesitamos tener en práctica en nuestro país. Nos cuesta, y ahora mismo con todas estas sanciones nos está costando muchísimo, pero aún así estamos en Europa y estamos en todas partes del mundo, una migración patriótica cubana, que somos capaces de organizarnos para desmantelar y desmentir todo ese tipo de informaciones falsas. Se trata además de atacar consistentemente a esas voces que se levantan, porque el linchamiento mediático, incluso ahora último, ha sufrido con información un ataque, una judicialización del ataque a medios de comunicación, a expresiones que desde otros lugares se levantan para mostrar la verdad sobre Cuba, qué se está haciendo en Cuba, qué significa el proceso cubano. Y entonces, ¿qué sufren? Sufren ataques. Incluso hermanos y hermanas que no son cubanos tienen que vivir en carne propia la hostilidad que vivimos durante más de 6 décadas los cubanos. ¿Por qué? Por abrir, por quebrar, por abrir, como ella dijo, una brecha en ese silenciamiento mediático. Entonces, tiene varias caras la guerra mediática. No es solamente silenciar, silenciar a través del ocultamiento, sino también silenciar a través de intimidar y atacar directamente esos medios de comunicación. ¿Estás de acuerdo, como dice el informe Oxfam, que el bloqueo impacta sobre todo en las mujeres cubanas? El bloqueo está presente, eso ya transversaliza absolutamente todos los aspectos de la vida de cualquier cubano. Ahora, ¿qué pasa? Que hay sectores de la población que lo sufren mucho más, precisamente porque como herencia de una sociedad patriarcal,
contra la cual hay una lucha cotidiana, ojo, nosotros somos muy conscientes de eso, yo no lo digo normalizándolo, no voy a entrar en eso, pero por si acaso pongo esa nota ahí. Pero precisamente producto de esa herencia patriarcal, el tema de la del rol reproductivo ya cae sobre los hombros principalmente de las mujeres. Aparte de toda la incorporación que hubo a partir de 1959, una incorporación brutal, así, con cifras ustedes van y es increíble. Una incorporación de la mujer en todos los aspectos de la vida de la sociedad, en un país donde casi el 90% de las mujeres eran amas de casa. Y de la noche a la mañana tú tenías unas campañas de alfabetización donde, ojo, la mayoría de los alfabetizadores en Cuba eran alfabetizadoras, más del 50%. Una incorporación a la vida de la sociedad total y completa, una entrega. Y ahí está esa Asamblea Nacional del Poder Popular, donde más de la mitad son mujeres, los cargos medios en Cuba, las profesiones que tienen que ver con la educación, con la salud, que tienen un rol, la mayoría de los juristas en Cuba son mujeres. O sea, estamos hablando, cuando digo incorporación brutal, es con todo el significado de la palabra. Y asimismo, cae sobre esa misma población de manera mayoritaria el peso del rol doméstico. Y sabemos que en momentos de carestía, en momentos de escasez, en momentos de crisis, es el grupo de personas encargadas fundamentalmente, ahí como digo, sufre todo el mundo, yo no estoy diciendo que son las mujeres. Ahí eso es un problema de toda la familia cubana. Pero como la mujer está con los niños, de cuidadora en la casa, con los discapacitados, las personas mayores de la tercera edad, entonces siente mucho más el peso, el desgaste, el agotamiento de ese bloqueo que, como les digo, afecta lo que ustedes se puedan imaginar, lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, desde el tema de ella, tú... involucramiento con la sociedad porque afecta el transporte, afecta, mira, hablábamos de la salud, la manera en la que puedes prestar atención porque tienes menos insumos, porque trabajas en unas condiciones, no tenemos material para la construcción, no nos dejan comprar piezas de repuesto, y en esas condiciones ya tienes tú que hacer tu aporte, pero además dentro de la casa. Entonces sí afecta el tema de la economía doméstica, de la economía familiar, y este es un tema no solo de Cuba, como digo, en general las crisis económicas golpean duramente a las mujeres, el tema de la migración, estaba hablando con una compañera hace un rato, el tema de la madre migrante. Entonces cuando las condiciones se endurecen, la mujer ahí tiene un extra, un añadido, y en Cuba, enfrentando el bloqueo, no es una excepción. Sí es una población que sufre de manera particularmente dura el bloqueo, pero ojo, ojo, la mujer cubana enfrenta con valentía, con entereza, ese reto y empuja ese proceso de justicia social humanista, ese proceso revolucionario socialista. La mujer cubana ha asumido y ha echado para adelante, además en una lucha contra el patriarcado, porque hemos sabido vincular y no abandonar esa otra lucha que también es importante y que va involucrada con la lucha del poder popular que constituimos todo el pueblo cubano. Desde las asociaciones de la emigración se colabora con el pueblo cubano mediante el envío de donaciones. Nos gustaría que nos hablaras de iniciativas como Hormigas Solidarias y otras iniciativas como esta. Sí, bueno, desde Europa tenemos varias asociaciones donde tenemos, bueno, concentrado un grupo de asociaciones y de personas individuales que forman parte del movimiento de solidaridad con Cuba, del movimiento patriótico cubano, donde a cada dos años, bueno, todos los años nos reunimos en distintos puntos de Europa para trabajar esos proyectos de solidaridad y esas donaciones que tenemos con Cuba. Muchas de estas asociaciones hacen envío de contenedores, de material sanitario, de muchas necesidades que son prioritarias ahora mismo en el país de cara a esas sanciones impuestas por la administración Donald Trump y después de la pandemia,
todo eso ha encrudecido en Cuba y, bueno, todas esas asociaciones nos organizamos entre sí. Casualidad que, bueno, la próxima semana tenemos ese encuentro y va a ser ahora mismo en Madrid. Ya tenemos concentradas más de 16 o 17 asociaciones, incluida la Federación de Asociaciones de Residentes aquí en España, que somos más de 17 entidades que somos parte de ese evento, más toda esa generación de jóvenes que por situaciones económicas han emigrado al extranjero y hoy en día tienen proyectos de emprendimiento también aquí en la península. También nos están colaborando en la organización del evento. Es decir, que ya tenemos una red de organización de personas migradas, de patrióticas de Cuba, que colaboran en donaciones. Estamos haciendo un trabajo totalmente organizativo, con coordinación, en red, para unificar esfuerzos y trabajar la eficacia a la hora de donar y enviar recursos materiales para Cuba y las necesidades de los hospitales. Hormiga Solidaria es un proyecto que surgió hace 2 años también, y bueno, también el trabajo que se tiene en coordinación es también con los CDR, con el representante y el coordinador de los CDR allí en Cuba, Gerardo, uno de los los 5 que estuvo. Los Comités de Defensa de la Revolución, que están ahora a cargo, por ejemplo, de uno de los 5 que estuvo preso en Estados Unidos, bueno, y tenemos ese proyecto coordinado con los CDR, con los consultores médicos, para que todo el material que se vaya a llevar aquí a Cuba esté en coordinación, pero vaya directamente para todas aquellas personas vulnerables y que tenga, bueno, que tenga un impacto social bastante alentador, porque la situación sanitaria en Cuba, ya todos conocemos que muchos de los problemas de poder comprar material sanitario se ha dificultado. Entonces nosotros, haciendo esa brecha al bloqueo, pues a través de este proyecto Vía Solidaria, pues estamos enviando donaciones. Todavía nos falta por alcanzar otros objetivos, porque la verdad que por parte de algunas entidades de aquí de la península y en Europa existen donaciones de hospitales, como son camas y otras cosas, pero bueno, a veces se nos dificulta porque hay que recaudar muchos fondos y también ahí tenemos esa imposibilidad. Se dice que Cuba está viviendo un segundo periodo especial, con carencias importantes en alimentos o hidrocarburos. En el 90 Cuba perdió su comercio con la Unión Soviética y el país hizo lo de necesidad virtud y se desarrollaron soluciones comunitarias como los huertos populares, la agroecología, y de ahí el papel de las mujeres fue fundamental. ¿Hoy en día también es fundamental el papel de las mujeres en este momento de crisis? Antes de pasar a la respuesta, yo quisiera hacer una acotación, porque cuando nos presentan, nos dicen que somos migración patriótica. Y yo quiero decir que no es que nosotras, porque apoyemos particularmente el proceso revolucionario cubano, nos estemos cogiendo para nosotros el término de patriótico. No. Nosotros somos la migración patriótica porque defendemos a Cuba de una potencia extranjera que ataca nuestra soberanía, nuestro proyecto soberano y nuestra independencia. Independientemente de cualquier otro tipo de debate político-ideológico, que cuando se quiera lo tenemos entre los cubanos, que además dentro de Cuba lo tenemos. Pero independientemente de eso, somos migración patriótica porque no importa dónde estemos, nosotros defendemos la soberanía y la independencia de Cuba. Y el bloqueo es un ataque a la independencia y a la soberanía de Cuba. Así que con mucho orgullo y con mucha propiedad nos podemos decir migración patriótica a todos los migrantes cubanos que ayudan a romper ese bloqueo. Lo aclaro porque a veces dicen, no, porque se lo cogen para ustedes. Sí, me lo cojo para mí. Entonces, bueno, ay, perdón, yo me pongo a veces.
Y con respecto a la soberanía alimentaria, ya que, bueno, que incluso hemos hecho una ley, es todo un proceso en el que estamos, porque como bien dijiste, a nosotros hemos sido expulsados de cualquier posibilidad de red de comercio en este planeta, ¿no? Y cuando veníamos de una red comercial, gracias a las condiciones, ¿no?, del contexto en ese momento, nos podemos insertar a otra, al CAME, al Consejo de Ayuda Mutua Económica del Polo Socialista de Europa del Este. Cuando eso se rompe, quedamos al margen de toda red comercial. Y parte de enfrentarte a eso significó darnos cuenta que teníamos que empezar a producir más, ¿ya?, lo que consumimos. Los huertos y todos los organopónicos, que incluso nosotros, por si acaso, tenemos un premio de la UNESCO como ciudades verdes, que fuimos capaces, las urbes, de producir las hortalizas que necesitaba, bueno, en gran medida, la propia población urbana, que en Cuba es la mayoría, es más del 70%. Ya nosotros, igual que España, tenemos que hacer una vuelta a las áreas rurales, ¿no? Y en medio de esto, bueno, es un reto que tenemos muchísimos países de este planeta. Y las mujeres, como bien decíamos, del papel en la economía doméstica, claro que han tenido que jugar un papel importante en esa elaborada red de autogestión de la ciudad, de los barrios y también de, bueno, las que tienen un pequeño patio, de las casas. Dentro de toda la red que se ha tejido, como dije, de organopónicos, de recuperación de la agroecología, nosotros estamos ahí en proyectos, ustedes lo saben porque yo he visto los videos en País Vasco, ¿no?, de los intercambios. De toda la red de recuperación de la agroecología y de otra forma de entender la agricultura, dentro de eso se incorpora también la variable de género, de colaborar ya con la incorporación de la mujer en mejores condiciones en todas estas redes agroecológicas que se tejen en las ciudades. Ya, porque tienes los que producen frutales, tienes los que producen el compost, porque ya está, nosotros llevamos 30 años haciéndolo, entonces tienes los que producen las semillas, tienen ya los que producen las posturas que las reparten, ya dentro de las ciudades, son proyectos donde además están vinculadas las escuelas, y también muchas mujeres que han tenido que dejar el trabajo, porque nosotros tenemos ahora una población envejecida. Somos el país número uno de la región en América Latina y el Caribe con la población envejecida, y en el 2050 estaremos entre los 5 países con población más envejecida del planeta, según los estudios, ¿no? Entonces, muchas mujeres que han tenido que dejar para estar dentro de la familia, con todas estas situaciones de personas que necesitan cuidados especiales, entonces son personas que se busca que se incorporen en toda esta producción local y formen parte de las fortalezas de la sociedad, que le permita a la vez compaginar. Esto, por si acaso, está, para el que tenga curiosidad, está incorporado dentro del nuevo Código de las Familias, que fue aprobado a finales de 2022, todo el tema del derecho del cuidador. No solo el derecho de la persona que necesita cuidados, y esto ahí nosotros con dos o tres más somos pioneros, sino en toda una legislación, una normativa que cubre al que cuida, que tiene derecho, y que tiene derecho a que la comunidad asuma esa carga junto con ellos, que tiene derecho a que el Estado asuma esa carga, porque es una responsabilidad fuerte, dura, que involucra muchas cosas. Entonces, dentro de eso está también incorporar a esta población femenina que por la herencia patriarcal asume el papel de cuidadora, que no se normalice y que se le dé espacio. Y un espacio es dentro de toda esta red productiva, agrícola, productiva, urbana,
aunque también se está trabajando en temas de incorporación de la mujer en lo que es los planes agroecológicos en las zonas rurales. Claudia nos ha apuntado que la población se está envejeciendo, que en los últimos tiempos haya habido 500.000 de personas que hayan emigrado a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, ¿es una razón de este envejecimiento y por qué se debe esta migración? Parte de esta migración se debe por muchas razones, por términos económicos. Hay una generación de jóvenes y más con el tema del bloqueo. Esto acrecenta que la migración por situaciones económicas tenga que, bueno, la juventud tenga que emigrar como alternativa para poder apalear la situación económica que enfrenta el país y la familia. Yo también he sido una migrante que por otras razones, bueno, he emigrado, pero es cierto que hemos tenido que desde el extranjero, a través de la remesa, poder garantizar pues también una economía, poder garantizar una economía razonable para nuestra familia. Hay que reconocer que cuando tú mandas, en Cuba todavía existe ese concepto de familia más amplio, donde tú le mandas una remesa a tu madre, pero eso se reparte entre tíos, hermanos, familia, y al final eso ayuda a que la situación sea menos pesada. Sí es cierto que mucha de esta generación que ha tenido que, por razones económicas, emigrar, yo creo que a largo plazo pues vivirá esas experiencias, pero no dejará de apoyar a la familia y favorecerá también el crecimiento económico del país. Tanto temprano, por mucho que nos quieran ahogar, eso va a influir, porque una cosa que tenemos los cubanos es el sentimiento más amplio del concepto de familia y amamos a nuestro país, pero es una experiencia que tiene que vivir la juventud. Y el tema de la longevidad es lo que decía, apuntaba Claudia. No solo somos un país que se está envejeciendo, es que también hay personas con casi más de 90, 100 años. Es un país que tiene gente mayor de 100 años, una numeración bastante pronunciada, y nosotros esa labor tenemos que garantizar, ¿no?, de proteger a nuestros mayores y de cuidar de ellos también. Ese papel, como estamos apuntando, recae sobre el peso de la mujer, con el tema de los cuidados. Bueno, el Código de las Familias se aprobó en referéndum en septiembre de 2022 y supuso un avance en derechos como la igualdad de género, el respeto a la diversidad sexual o por el método con el que se aprobó. ¿Crees que esto es así? El poder popular es complicado, es trabajoso y lleva tiempo. No es que tú vas y pones un papelito en una cajita y se acabó, no. Eso lleva tiempo, y en Cuba el proceso del Código de la Familia, que no es el único, más reuniones y más debates hubieron para la Constitución. Pero bueno, el Código de la Familia es importante porque muestra cómo tú puedes hacer normativas relacionadas con la familia, involucrando a quién, a la familia. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer un código de la familia, de las familias, primera acotación que se hizo muy importante, de las familias, las de ahora, las que existen, las que hay, porque tú tienes que resolver problemas reales y concretos que tiene la gente. Entonces, hubo un proceso ahí que yo invito a todos a revisar, porque esto sería una larga conversación, donde hubo un primer momento en el que intervinieron todos los especialistas que lidian con problemas de familia. Y ahí estoy hablando del sector de los que tienen que ver con la jurisprudencia y con derecho familiar, porque ellos sabían qué problemas el viejo código no lograba resolver. Todo el tema de medicina familiar y comunitaria, ¿por qué? Porque como nosotros tenemos una atención primaria de salud de excelencia, que eso significa que nosotros no ponemos ahí el centro médico para que el que se sienta mal vaya, sino que nosotros tenemos toda una red de profesionales, incluidos médicos y enfermeras, que van a la comunidad, hacen seguimiento a la comunidad en el tema de salud. Entonces tú estás enterado de toda una serie de problemáticas que tienen que ver con esa comunidad y con las familias. Pero además se abrieron espacios para que esas mismas familias se expresen, se den a conocer
y tú conozcas situaciones familiares de compatriotas tuyos en otros lugares del país, para que te sensibilices y entiendas. Y fue, primero ahí hubo educación popular a pulso, porque tienes que empaparte de toda una terminología, de cómo se manejan ciertas cosas y es insuficiente, de qué significan las familias cubanas, qué tipos de familia hay. La gente alucinaba con los tipos de familias. Cuando yo leía Cuba Debate, yo decía, pero ¿y eso qué cosa es? Bueno, eso es familia cubana también, ok. Y peor, la migración, que ustedes saben, la migración crea nuevos tipos de familia y nuevas problemáticas, porque los derechos de los abuelos, los derechos de los tíos, los derechos en esas otras familias, ¿cómo regulas todo eso? Entonces fue un proceso muy interesante de años que tuvo varias etapas, donde todas esas reuniones y debates que se dieron, no solo entre especialistas, porque hubo un momento, un primer momento de especialistas para poder hacer un texto que se le presente al pueblo, hubo un momento que nunca cesó de interacción con la gente, y después hubieron todas esas reuniones, miles, en todo el país, donde además hubieron personas presentes en las reuniones para poder ocuparse de satisfacer las dudas y de moderar. Porque, como les digo, el poder popular es complicado y es problemático. Cuando uno se para y dice, oye, pero yo no estoy de acuerdo con esto, por esto, no, se te levanta el homofóbico del barrio, y se te levanta el homosexual del barrio y se te puede formar ahí, cuidado, se entran a piñazo, o puedo no entender. Entonces tienes que, bueno, esas situaciones se dieron porque yo lo sé. Además salía por el periódico, porque nosotros cuando barremos no escondemos la basura debajo de la alfombra, la sacamos en primera plana en todos los periódicos. Los primeros criticones de Cuba somos todos los cubanos, porque mira que somos, nosotros fuimos educados para criticar. Dicen, no, están aterrorizados, tremenda dictadura. Sí, claro, si a nosotros lo primero que nos enseñan es a decir, oye, no estoy de acuerdo. Fíjense cómo son los cubanos, incluso eso. No, porque yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. Así somos nosotros. Entonces, sale en primera plana, en el Granma, todos los problemas que hay, en los periódicos, en los debates que hubieron en la radio, en las redes también. Y eso yo creo que como proceso de educación popular, de participación popular, y al final, aunque sabemos que es problemático el tema de que los derechos no se someten al referéndum ya, pero en las condiciones particulares, especiales, de guerra, de baja, media y alta intensidad, todo lo que se nos puso en contra, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, toda esa maquinaria mediática, era importante que el pueblo cubano sintiera que ese código de la familia era suyo. Por lo tanto, por eso se sometió a referéndum, pero solo después de un largo proceso de educación popular y de sensibilización con ese compatriota tuyo que la ley no le sirve para resolver los problemas. Y ahí entraba no solo estos temas que tú mencionaste, sino todo lo que tiene que ver con familia, incluso el cuidador, incluso el tema de la gerencia, cómo se hace con estos periodos de crisis, terrible crisis económica, cómo haces con el tema de la herencia, porque ahí se te formaban unos líos terribles. Todo eso fue discutido en detalle y sometido a debate con el pueblo, recogidas las opiniones del pueblo, haz otra versión, vuélvela a someter a debate en la tele. Pues es trabajoso, lleva tiempo, pero solo así pare una sociedad normativa que realmente regula su realidad, no la que debe ser, no, la que es. Con nuestros defectos, que nos podrán decir lo que quieran, pero eso somos nosotros. Y por lo tanto tenemos que avanzar con lo que somos, y lo lindo, lo hermoso es que a pesar de ser una sociedad que se sabe que tenemos defectos patriarcales, que tenemos un machismo, fuimos y sacando lo mejor de nosotros mismos, porque ese es el valor de la Revolución Cubana, sacando lo mejor de nosotros mismos, nos enfrentamos a nuestros mismos prejuicios. Porque mucha gente dijo, sí, bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero ya. Es verdad que hay que dar derecho a todo el mundo. Sacando lo mejor de nosotros mismos, nos enfrentamos a lo peor de nosotros mismos y echamos para adelante como pueblo, confiando en nosotros como pueblo. Y eso solo sucede después de procesos de educación, de sensibilización popular, de debate, de discusión, de sí, de todo eso. Todo eso es lo que pare
el poder popular. Y es un proceso hermoso y es un proceso rico y realmente vale la pena cuando al final tienes cristalizado. Después viene el otro reto, llévalo, hazlo realidad. Entonces el proceso ese de educación popular no se ha detenido. Y ya fíjate, al año ya salió una plana entera de Cuba Debate diciendo los problemas que tenemos con él. No las cosas buenas, críticas. Los problemas que tenemos poniendo en práctica el código de las familias, porque ahí es donde nosotros ponemos el ojo, en lo que podemos mejorar. Siempre ha habido un mito mediático de que en Cuba se persigue a los homosexuales, que hay una persecución. ¿Tú crees que a partir de la aprobación del código esto, el mito, no la situación, que yo creo que no ha habido una persecución en los últimos años, pero el mito de la persecución a los homosexuales se ha acabado en Cuba con la aprobación del código? Totalmente. Y haciendo referencia a lo que ha estado hablando Claudia, yo voy a decir una frase que en su momento, cuando Cuba llevaba 40 años de revolución, pues hizo el escritor, bueno, ya fallecido, Eduardo Galeano, que cuando nos criticaban y nos juzgaban, y hay que decir que en la actualidad, que con una revolución de más de 60 años, pues es difícil, no es tan difícil, solo con ese tipo de proceso de discusión, de debate, pues se pueden conseguir los logros, pero después de una revolución de más de 60 años es difícil quitar del ADN ese sentimiento de la herencia que nos quedó de más de 500 años de colonización o de 300 años de colonización. Es decir, que es complicado, pero ahí seguimos trabajando y seguimos debatiendo, y como dice Claudia, con discusiones. Yo creo que es nuestra propia idiosincrasia, ¿no?, de discutir, y si no, nos pegamos y después nos damos la mano y a ver cómo resolvemos el asunto. Pero todo lo que sea procesos de trabajo y el ejemplo que tiene Cuba de debatir, de discutir, tiene un concepto súper democrático y más democrático que lo que estamos viviendo en estos países del primer mundo, donde se declaran democracia totalmente falsa. Para mí es una democracia falsa lo que se vive en Europa, y solo hay que estar en Cuba para conocer esas realidades de debate. Y no solo en Cuba, sino en los grupos de WhatsApp que tenemos también, que eso también es un foco. Y bueno, pero al final es un beso, un abrazo. Es una forma de construir y de avanzar en procesos que nos ayuden a convivir como mejores personas y ayudar a nuestra familia y a nuestra revolución para que sea el legado de continuidad que nos dejó nuestro comandante en jefe. El bloqueo y las sanciones más recientes impactan no solo en el Estado cubano, sino también en el sector privado. Y en este sector juega un papel importante la inmigración cubana. ¿Es cierto? ¿Nos podrías explicar un poco esto? El bloqueo transversaliza todo. Y el migrante cubano no está al margen de eso. Incluso estando fuera de Cuba, a nosotros nos alcanza y nos golpea duramente ese bloqueo. Y te voy a poner un par de ejemplos relacionados con tu pregunta. Aparte de el sabotaje que hay al derecho del migrante de mandar remesa. Porque migrante es eso, en la mayoría de los casos, la migración que ha provocado el capitalismo. Porque no es que no, el ser humano migra, sí, bueno. Pero el migrante de hoy, la mayoría de los migrantes de hoy, de África, de Asia, de América Latina, son migrantes expulsados por situaciones de violencia y por situaciones de violencia económica que provoca en nuestros países el capitalismo, el neoliberalismo. Y Cuba no está exenta de eso, nos afecta de otra manera cuando nos bloquean. No es lo mismo que cuando te mete el neoliberalismo con un títere, pero igualmente nos bloquea y nos crea situaciones de crisis económica. Y por lo tanto, eso genera olas de migración en determinados momentos. Que ojo, cuando se abrió un poco la posibilidad de la economía de Cuba, se repatriaron, pidieron la repatriación 200.000 cubanos y lograron, antes de que se volvieran a cerrar todo con las 243 medidas de Trump, llegaron a volver a afincarse en Cuba 60.000 cubanos. Con estos emprendimientos de cuentapropistas, de micros, medianas, pequeñas empresas, con los ahorros que tiene un migrante que se ha metido 20, 25 años trabajando y ahorrando el centavo, y esto no somos solo nosotros,
Esto hablas con los bolivianos, hablas con los ecuatorianos, hablas con el que tú quieras. Eso es un esfuerzo del migrante que siempre tiene un pie en el lugar que habita y un pie en el lugar que habitó. Siempre. Entonces, a nosotros nos afecta el bloqueo cuando con esos sabotajes a nuestra economía no nos permiten poner de manera saludable ese otro pie en nuestros países. Porque, claro, se abrió un proceso. Yo tengo amigas que estudiaron conmigo y les pasó. Que van, empiezan esa micro o esa pequeña empresa con su familia, con sus ahorros, viene el bloqueo, se recrudece, 243 medidas, no puedes mandar remesa y si las mandas es con un interés que cuidado, cuidado los porcientos que pagamos los cubanos para mandar a Cuba. Además te suspendo los viajes, nosotros nuestra mayor migración está en los Estados Unidos, 1.900.000 personas. Después hay otro grupo acá en Europa y en otros países, pero el grueso de nuestra migración está en los Estados Unidos, que ellos se han encargado de favorecerla además. Entonces, esas personas, problema no pueden viajar a Cuba, problema no pueden mandar remesa a Cuba, entonces se te corta, se te imposibilita. Entonces, cuando atacan la economía de Cuba y la familia cubana residente en Cuba, también estás atacando la economía del residente en el exterior. Y cuando afectan a nuestra economía, cuando se dieron cuenta que nosotros, los residentes en el exterior, éramos una forma de recapitalizar esa economía, porque lo que ellos hacen es descapitalizar nuestra economía. No, nosotros no hacemos nada, no, cuando tú cierras todos los circuitos comerciales y cuando tú dices, este le vendió un marcapaso y yo voy a cerrar para que se mueran todos los que necesiten marcapaso, que es la situación que, por cierto, estamos ahora mismo. Tú, eso... Ponlo en cualquier cosa, insumos en la agricultura, insumos en la industria, piezas de repuesto, lo que tú te puedas imaginar, esa gente persigue. Tú no puedes ni poner un artículo científico en una revista científica con normalidad, porque hasta eso te persiguen. Ojo. Entonces, cuando tú atacas la posibilidad del migrante, porque fueron con sus medidas a atacar, así como ahora están atacando a los turistas europeos, porque además es muy refinado. Bueno, ¿cómo puedo atacar al turista europeo para que no haga turismo en Cuba? Bueno, ¿cómo puedo atacar al residente en el exterior cubano para que no pueda ir invertir en Cuba, para que no pueda aportar a esa economía y no sea una vía por la que se recapitalice? Y me han implementado toda una serie de medidas para coartarnos el derecho a nosotros también. No es un tema solo de Cuba. Ellos bloquean todo lo que tiene que ver fuera de Cuba, porque en Cuba hay soberanía y no pueden poner un dedo. Pero todo lo que es por fuera de Cuba son poderosos y manejan el imperio financiero del dólar, lo cierran y lo bloquean. El bloqueo, sobre todo, afecta a todos los demás para impedirles que puedan comerciar con Cuba, que puedan hacer cosas con Cuba. Y dentro de ese todos los demás, nosotros estamos incluidos. Entonces, desgraciadamente, sí, somos víctimas del bloqueo, nos afecta, no podemos establecer una relación saludable, sana, dentro de los marcos de normalidad que lo haría cualquier otro migrante. El migrante cubano sufre el bloqueo y tiene que enfrentarse a esa doble condición difícil de la migración, que es la migración en sí, adaptarse, condiciones que además a veces, según cómo, son hostiles, pero además a esas limitaciones que por ser cubano te ponen a ti y solo a ti y te impiden hacerte planes, ¿no? Igual hay gente que lo hace, igual lo estamos haciendo, igual estamos rompiendo esa brecha, igual estamos enfrentando cuanta medida saquen, y este encuentro la semana que viene en Madrid va a ser para encontrarnos cientos de cubanos residentes en Europa y ver cómo los rompemos, porque eso es ilegal, es injusto, es criminal, es genocida. Entonces, pero vemos cómo en las nuevas condiciones podemos ponernos de acuerdo, porque esa es la fortaleza nuestra. Nosotros no tenemos más nada. Nosotros ni saqueamos ni le hacemos la guerra a nadie. La fortaleza nuestra es la unidad. Y entonces fíjate que estamos los residentes en el exterior reuniéndonos para ver cómo podemos hacer para romper eso y por lo menos meter marcapasos y por lo menos meter mochita de los niños, porque los niños tienen que ponerse con cosas de grande y eso los lastima.
y es un crimen. ¿Y cómo mandamos nosotros cositas, insumos médicos para niños? ¿Cómo rompemos? Y nos reunimos y nos ponemos de acuerdo y vemos. Entonces, porque yo siempre me gusta mostrar las dos caras. A mí no, nosotros los cubanos no vamos de víctima, nosotros los cubanos vamos de rebelde. Mira todo lo que nos hacen y mira todo lo que hacemos, a pesar de eso. Porque ese es el mensaje que hay que dejarle a los demás pueblos. La rebeldía, el que no te pueden doblar las rodillas, el que la dignidad sí es importante y sí da de comer, porque le da de comer al alma, porque además propicia mejorar a futuro las condiciones. Así que al final la dignidad sí se come. Y lo podemos decir los cubanos que llevamos 65 años comiendo todos. Poco, mucho, regular, depende del momento. Pero comemos todo, porque como los cristianos, yo no soy cristiana, pero a mí me gusta mucho cuando dicen que cuando se repartieron los panes y los peces, comió todo el mundo. Ah, cuando dos o tres acaparan los panes y los peces, se te muere de hambre más de la mitad. Pero cuando el tipo dijo, oye, saca todos los panes y los peces, ahí vamos a repartir. Eso es una muy hermosa, eso es una muy hermosa parábola. Cuando se sacaron todos los panes y los peces, sobró. Mira, oh, eso es Cuba. Claro, a nosotros no nos sobra porque como nos cierran, pero saben muy bien que incluso lo que no tenemos lo compartimos. Ese es otro mensaje importante que dejamos y que nosotros nos hacemos eco. Porque es importante darle valor a esa capacidad de solidaridad del residente cubano fuera de la isla con el residente cubano dentro de la isla para que nuestra isla pueda seguir siendo solidario con el resto del mundo. Es una cadena de solidaridad a la cual forman parte ustedes también. El gobierno de Estados Unidos combina la guerra económica con una intensa guerra comunicacional, tanto en medios como en redes sociales. ¿Se nota el impacto en la juventud cubana? Sí, desgraciadamente el tema de las redes sociales, pues sí, hace mucho impacto en la juventud cubana. Una juventud que, bueno, desgraciadamente ha vivido un proceso de transformación bastante evolucionado, bastante trabajado. Es una generación ahora bastante vulnerable de cara a lo que se cuece por las redes sociales y entonces, bueno, son víctimas de ese tipo de desinformación totalmente manipulada, donde le venden unos proyectos de vida que no son reales. Entonces, sí es cierto que la brecha, que la comunicación en las redes, para esa juventud en las redes sociales es muy, muy, muy intoxicadora totalmente, está totalmente intoxicada. Y bueno, eso hace que también influya también en generar estrategia de crecimiento económico, porque es una juventud que se queda ahí como en el limbo, mirando para los celajes, aspirando a migrar. Y eso al final afecta pues la productividad del país. Por eso es que nosotros nos reunimos y generamos estrategias de unidad en los encuentros que convocamos. Porque, querramos o no, es un proceso bastante triste, pero si no han vivido ese proceso revolucionario esta nueva generación, porque también ha estado, por así decirlo, porque hay que reconocerlo, ¿no?, mantenida por la migración que mandaba sus remesas, lo han tenido todo, pues al final no han conocido, ¿no? El bloqueo ha hecho mella en ese tipo de situación, ¿no?, en que no han podido conocer qué momentos de construcción en los años 60, 70, donde estuvimos trabajando en el 90 con el tema de los huertos, me acuerdo de los años 70 de ir a la agricultura con mi madre. Y bueno, y fue una época muy bonita. Pues yo con 7, 8 años que iba a la agricultura, luego las escuelas en campo que tuvimos en Cuba con 11, 12, en la edad de la formación profesional, también estuvimos también con aquel movimiento de estudiantes que venían de África. Todas esas experiencias que nosotros vivimos en los años 70, 80, pues las nuevas generaciones, a consecuencia del periodo especial y el encrudecimiento del bloqueo, no lo han vivido. Entonces, ahora mismo tenemos esa problemática en la que, bueno,
si emigran, tendrán que toparse con unas realidades que, como decimos en Cuba, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es decir, que cuando tienen que salir al extranjero y trabajar cosas que han estado, bueno, es que teniendo en cuenta que es una migración que está saliendo con profesión, con estudio y todo lo demás, se creen que llegar aquí a Europa pueden ejercer por su propia profesión. Y bueno, son experiencias de migratorias que tendrán que vivirla, ¿no? Por carne propia cuando emigran. Yo quisiera matizar un par de cosas. Primero, el ataque a la juventud, a los adolescentes y a los jóvenes es un problema que sufrimos toda la humanidad. Ustedes lo saben. Yo tengo dos niños de 14 años. Un minuto de silencio. Entonces ustedes saben de lo que hablo, ¿eh? Porque los míos están aquí. Hay un ataque permanente a las mentes más jóvenes. No es solo el ataque mediático, la guerra mediática y cultural contra Cuba, lo cual hace el problema, ¿verdad? Lo duplica. Pero el ataque a las mentes más jóvenes, ese es un reto que tenemos nosotros donde quiera que estemos, porque es contra ellos particularmente, a través de los videojuegos, a través de... Bueno, hemos visto, han salido programas de aquí, de las diferentes autonomías españolas, muy buenos sobre el tema, porque eso además con sus adolescentes. Mis hijos son parte de eso. Entonces, eso primero para matizar, que este es un problema que tenemos con la juventud del mundo entero. Y bueno, en Cuba está presente, afecta, porque además ellos son a donde está dirigido. Pero hay que matizar también con que nuestra juventud también está, yo ahí soy optimista. ¿En qué sentido? En que nuestra juventud está reaccionando. Yo comparo, yo lo siento, pero yo voy comparando, porque a veces si aislamos el fenómeno decimos, no, tremendo daño en Cuba, no, tremendo daño en el mundo entero. Y dentro de eso, cuando vino la pandemia, lo que nos dijo Belinda, la mamá de Soberana, una de las vacunas cubanas, porque tuviste cinco, que dice el Washington Post, la próxima pandemia déjenle las vacunas a Cuba, por favor, porque ni gastaron tanto y son más del 90% efectivas, y además no tienen problemas secundarios y no sé qué. Entonces, la doctora Belinda nos decía que sobraron los jóvenes para hacer los pesquisajes, que había que decirle a los jóvenes, ya tenemos suficientes, porque se ofrecían, y eso es parte de incorporarse en la sociedad, eso es parte de la sensibilización comunitaria que no te han logrado matar, de salir y dar el paso al frente para los pesquisajes, que eso era ir a las casas, detectar quién está enfermo, para las vacunas, para los ensayos clínicos, que dice, incluso dice que ella lloró cuando se le acercaron secundarias y le tuvieron que decir, no, muchachos, ustedes son muy jóvenes. Sí, pero nosotros queremos participar. ¿Querían ser parte de la pandemia? ¿En qué sentido? En el sentido de que querían ser parte de la cura, querían ser parte de la ayuda, de resolver el problema, de que mi sociedad está sufriendo y yo necesito hacer algo, aunque tenga 13, 14, 15 años. Y eso es algo muy bonito, muy importante. Nosotros tenemos un gran porciento de nuestra juventud que no se ha dejado colonizar, que está luchando junto con los otros grupos etarios cubanos, que son parte de ese pueblo cubano. Tenemos bajas, sí, como hay en todas partes, porque es que ya les digo, yo lo veo en mis hijos, es refinadísimo, pero contra ellos, además por todos los ángulos, el tema de género, el tema de la xenofobia, del racismo, y los míos son migrantes, yo a veces le digo, a ver, piénsalo un poquito, vaya, como te estás ahí disparando a ti mismo, compadre. Pero cómo les meten y les meten y les meten, ¿verdad? Para culpabilizar, para criminalizar, para no entender bien los contextos, para banalizar, simplificar, superficializar, y a pesar de eso,
A pesar de eso, hay que ver a los jóvenes como una población que está siendo capaz de superar retos que nosotros no tuvimos, porque nosotros teníamos un ataque mediático, pero no era tan sofisticado como el que tienen los jóvenes de hoy. Entonces, veámoslos como víctimas de ese ataque mediático, pero veámoslo también como poblaciones que se están enfrentando y muchos están pudiendo contestar. Y en Cuba, yo tengo fe cuando yo tengo la misma preocupación que Mila, así mismo es, pero a la misma vez hay otras cosas que me hacen tener mucha fe en esos jóvenes como parte de ese pueblo que es comunidad, que es parte de. Y cuando hubo el accidente de los supertanqueros, que fue un tremendo accidente en la provincia de Matanzas, que explotaron los tanques de petróleo, vaya, como si nosotros no necesitáramos más desgracia, cae un rayo en un tanque de petróleo y se queman tres, y fue, búsquenlo si no lo saben, porque fue un desastre. Y ahí estaban esos bomberos jóvenes, que murieron, que dieron su vida en su trabajo. Y cuando vinieron los huracanes, ahí estaban esos jóvenes linieros recuperando toda la red de tendido eléctrico vieja que no hemos podido renovar porque no nos venden ni un puñetero cable. Y ahí estaban esos muchachos y muchachas dando el cuerpo y dejándolo en muchos casos. Y sabiendo que esa era una de las posibilidades, siguen ahí, los bomberos, las bomberas jóvenes, siguen ahí estudiando y dando el paso al frente. Y lo que les quería decir de los supertanqueros es las colas, las filas de gente joven para donar sangre. Las filas de gente joven de la universidad para irse a esas provincias donde hubieron los huracanes o el problema a recoger ramas, a ayudar. Incluso fueron estudiantes de psicología, porque había que dar, imagínate, había que dar atención psicológica. Esa gente, eso es un trauma. Yo dije, mira, qué cosa más hermosa. No, allá vamos los psicólogos, porque hay que ayudar, porque eso es un trauma para esos niños, que de pronto pierden todo, la casa, toda su realidad transformada. Entonces, los jóvenes cubanos son víctimas de esa guerra mediática, de esa guerra cultural que se tira contra todos los humanistas de este mundo, porque al final es hasta eso, tienes que tener un poco de sentido humanitario, ya te lo atacan como si fuera lo más malo del mundo. Y los jóvenes cubanos están enfrentándolo. Yo les doy un voto de fe por estas cosas que he dicho. Y bueno, es parte de los retos de este momento histórico. Este momento histórico no es el del 59, es otra situación. Nos toca, como dijo ella, que no, ella lo explicó ahorita, nos toca entender el momento histórico, asumirlo y ver cómo podemos ser más útiles en ese momento histórico. Y yo por estas cosas que les estoy diciendo, que sí son épicas, son grandes, pero son también demostraciones de lo que son capaces ellos de solidarizarse en su sociedad con gente a la que no ven nunca, pero que sienten suya. Y eso a mí yo lo veo como algo positivo, que estamos pudiendo darle la vuelta. ¿Ya? Tenemos el ataque y tenemos la respuesta de la gente. Hay que darle tanta atención al ataque, en la denuncia, como a la respuesta de la gente. Siempre hay que ver las dos cosas. Porque si no, entonces victimizamos. Ay, la gente pobrecita, no, pobrecita. La gente se levanta y lucha y dale. Y los jóvenes no son una excepción. ¿Ya? Entonces yo sí, sí, pero tengo mucha fe por estos. Nosotros no somos caprichosos, nosotros no es que nos hemos encaprichado, porque yo lo he escuchado, no es que Fidel, y entonces por el cariño a Fidel, nosotros mantenemos el proyecto, no porque la generación del centenario hizo el proyecto, y entonces ahora nosotros sufrimos que se construyó una sociedad que es fallida o que no sé qué. Nosotros no somos caprichosos, nosotros estamos construyendo la mejor alternativa que tenemos en las condiciones históricas planetarias que nos tocaron. O sea,
con lo que nosotros tenemos hoy, con bloqueo y todo, ojo, yo estoy incluyendo el bloqueo, porque no hay experiencia de construcción de socialismo en el mundo que no haya sufrido hostigamiento, sabotaje, ¿eh? No existe experiencia socialista en este planeta que haya podido desarrollarse con normalidad. Toditas, incluso China ahí con su experiencia particular, porque todos somos distintos y diferentes, todas las experiencias socialistas de este planeta, incluso sufren sanciones, sabotajes, ataques, y nosotros en esas condiciones, como todos los demás, hemos construido nuestro socialismo, porque esa es la realidad de este planeta hoy, que no existe la posibilidad de construir. Lo digo porque eso es así y hay que asumirlo. Son las cosas que hay que asumir, que no te van a dejar, que tienes que hacerlo hostigado. Entonces, nosotros no somos caprichosos, es la mejor alternativa. En esas condiciones de bloqueo terrible, de guerra, de genocidio continuado, sistemático, que avanza y que aumenta, nosotros tenemos las mejores cifras que podríamos tener con cualquier otra alternativa que a ustedes se les ocurra. Cualquier otra alternativa que Cuba puede construir hoy significa que nuestros niños sufran y mueran. Y esto no es demagogia, esto es la realidad. ¿Con qué lo comparas, Claudia? ¿Con Haití, con República Dominicana, con el resto del continente, con el resto de Latinoamérica y el Caribe, con África? Con África. Nosotros vivimos en un planeta donde tenemos millones y millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Y el 55% de esas personas son niños, a pesar de que los niños son solo un tercio de la población mundial. Pues más de la mitad de los pobres del mundo son niños y ninguno es cubano. Y para mí eso tiene todo el valor del mundo. Ese es mi 2 + 2 = 4. No, pero ¿por qué? Porque se encaprichan, porque no sé qué, porque le quieren dar la contra a Estados Unidos. No es darle la contra a Estados Unidos, ni es porque yo quiero ser soberano a costa de todo. Es porque esa es la única manera posible de que mis niños no se mueran, ni estén por debajo de la línea de la pobreza, ni estén dentro de un tráfico de menores, de un tráfico de órganos, ni que sean alcanzados por una bala loca, ya sea disparados contra ellas o ya sea una bala perdida. Es la única manera de que no entren disparando en sus escuelas, es la única manera de que reciban atención médica y no se mueran de enfermedades infectocontagiosas, que por si no lo saben, la causa número uno de muerte infantil en Latinoamérica es la diarrea crónica, una enfermedad que es prevenible, y mis niños no se mueren de eso. Entonces, para mí, eso es importante y por eso luchamos, por ese sistema socialista cubano. No porque somos unos caprichosos que por darle la contra a Estados Unidos sacrificamos lo que sea. No, porque nosotros somos conscientes de que ese proyecto social fue la única posibilidad que nos permitió ser potencia. Una islita así del Caribe, que viene de ser excolonia, que estamos dentro de una zona de alta frecuencia de ciclones y huracanes, porque a nosotros no nos perdona nada por ningún lado, que estamos a 90 millas del imperio más grande, más poderoso, más sanguinario que haya conocido jamás la humanidad, que no hay pueblo que haya sufrido el hostigamiento y el acoso en la humanidad que ha sufrido Cuba, y sin embargo, en esas condiciones, nuestros niños todos están escolarizados, todos tienen atención médica y no se mueren de diarrea crónica, no los alcanza una bala perdida, no están en un tráfico de menores, no están en una red de prostitución infantil ni de pornografía infantil, y cuando pasa eso en Cuba les cae todo el peso de la ley, porque nosotros con los niños somos obsesivos. Nosotros con los niños somos obsesivos y el que conoce a los cubanos lo sabe. Con los niños nosotros no entendemos, porque los niños son lo más preciado. Ahora entendemos que los ancianos también son vulnerables y hay que cuidarlos. Y además, no, les digo porque en Cuba estamos en ese cambio de mentalidad, de que si nos está envejeciendo la población y hay que prestarle especial atención a darle toda la calidad de vida posible a esa población de la tercera edad. Nosotros estamos desarrollando una cura contra el Alzheimer. Nosotros invertimos el dinero que no tenemos en una cura que es para gente que ya pasaron los 75 años. ¿Por qué? Porque esa es nuestra población, esa es una de las enfermedades que es un azote y necesitamos curarla.
Por lo tanto, los niños, y ahora además se incorpora todo lo que es población vulnerable, pero con los niños tenemos una cosa muy particular, y eso es para nosotros muy importante, como dijo la compañera. No es capricho, es la única alternativa. Lo que tenemos del otro lado es horrible y no lo queremos. Si hubiera una mejor alternativa para Cuba, nosotros la aceptaríamos sin cuestionar, pero es que esta es la mejor alternativa para Cuba, especialmente para nuestros niños y niñas. Por lo tanto, aquí es un tema de raciocinio lógico, no de capricho emocional. Es una opción voluntaria, lógica, pensada, razonada. El socialismo cubano es la alternativa para que nuestra población, a pesar de lo horrible de las condiciones que nos crea el bloqueo, vivamos en las mejores condiciones que nos posibilita este momento histórico. Y los niños nuestros son una prueba de ello. Para nosotros eso es lo más importante, para demostrar que no somos una sociedad fallida. Mira a nuestros niños. Una cosa, si Cuba es ejemplo de algo, es de que de resistencia y rebeldía. Después cada sociedad construirá su propio socialismo o su propia sociedad más humana. No se trata de copiar ejemplos. Como les dije, cada experiencia socialista que ha podido ser en este planeta son todas distintas. Las que aún hoy sobreviven, si las analizan, son todas bien distintas. Porque responden a sus propias condiciones, responden a sus propias características y responden a las propias necesidades de la población. El código de las familias que hubiera emanado de aquí sería muy diferente, o tal vez no muy diferente, pero sería diferente al que emanó en Cuba. Yo fui a 8 lugares a hablar del código de las familias y en ninguno hablé del código como tal, de los artículos. Porque yo no tengo que hablar sobre eso. Eso es producto de mi pueblo y de un largo proceso, ¿verdad? Yo lo que iba a hablarle a la gente era de cómo ocurrió, de cómo se hace poder popular, de cómo se hace debate popular, de cómo se construye normativa con la participación, no de un grupo de expertos que habla de las cosas que deberían ser, sino de cómo nos organizamos entre todos para hablar de nuestra realidad y de cómo echarla para adelante y de cómo mejorarla, junto con nuestros expertos y especialistas, porque se prepararon, se formaron, incluso hicimos derecho comparado con otros países del mundo. Bueno, ellos, ¿qué hicieron con ese problema? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Sus soluciones nos sirven, no nos sirven? Incluso hicimos eso, porque nosotros no nos cerramos. Nosotros somos un pueblo mestizo. Eso, por suerte, ahí es un potencial. Pero es importante entender que Cuba se nos acusa de adoctrinar. Cuba nunca ha llevado experiencias a otros países así. No, esto es lo que tienen que hacer. No, no son recetas. Son procesos de justicia, de humanismo, de participación popular, y cada lugar parirá su propio proceso en función de sus condiciones y sus características. Nosotros los cubanos no tenemos ningún interés en llevar nuestro proceso a ningún lado. Lo que sí llevamos es el mensaje de que se puede, incluso en las peores condiciones. Y así todos se alcanzan buenos resultados. Cuba tenía buenos músicos, buenos artistas, puntuales. Cuba hoy es una potencia cultural. Cuba tenía buenos deportistas, puntuales. Nadie ha negado eso antes del 59, pero Cuba hoy es una potencia deportiva. Cuidado, métete en el terreno que te metas. Cuba es una potencia deportiva. Cuba tenía científicos, 4 o 5 por ahí, pero Cuba hoy es una potencia científica, una potencia educativa. El método Yo Sí Puedo de alfabetización, que hoy funciona en el mundo y que ha sacado a más de 14 millones de personas en los últimos 10 años nada más, del analfabetismo, es el método Yo Sí Puedo que hizo una maestra cubana y que se desarrolló en un grupo de expertos en Cuba, porque entonces lo cogieron y lo mejoraron. Y que no es colonialista, porque entonces se adapta a las condiciones locales y lo puedes aplicar en muchos idiomas. Y existen 1.400.000 personas que con el método Yo Sí Puedo cubano, que está hasta en una aplicación, han incluso vencido el sexto grado. Y esas son las medallas que nos ponemos, esas son las potencialidades que tú alcanzas
aunque seas una islita así, atacada, es colonia, con una pila de huracanes, pero que cuando compartimos los panes y los peces, esas son las cosas. Esas son las posibilidades. Ese es el ejemplo de Cuba. Decirle a los pueblos, tú eres capaz de muchísimo más de lo que te dicen que tú eres capaz. Y si no, míranos a nosotros en las condiciones que estamos y lo que hacemos. Ese es el mensaje. No es copiar recetas, ni método, ni nada. Porque somos diferentes. Y los cubanos hacemos nuestro proceso con nuestros defectos y con nuestras virtudes. No esperen ir a Cuba a encontrar personas, el hombre nuevo del que habló el Che. No. Nosotros estamos en construcción de esa, porque como les dije, sacamos lo mejor de nosotros mismos para enfrentarnos a nuestros mismos prejuicios. Pero cuando fuimos a Angola a luchar contra el apartheid, cuando fuimos a Namibia a luchar contra el apartheid, dentro de los convoyes la gente hacía chistes racistas. Pero el que me diga a mí que dentro de esos convoyes habían racistas, le doy, bueno, le digo cuatro cosas. Porque esa gente iba a poner su cuerpo entre las balas de los racistas y las poblaciones, las comunidades africanas, con sus prejuicios. Y eso es lo que hay que entender, la complejidad del ser humano. Que esas personas que con razón se quejan y dicen, porque nosotros hemos construido la mejor alternativa que tenemos y no nos gusta, todos los días la criticamos y la queremos mejorar. Ese es el valor de ser revolucionario. Ser capaz de ver lo que falla y decir, no, esto es no, chicos, esto hay que hacerlo mejor, esto no sé. El mejor crítico de nuestro propio proceso somos nosotros. Nosotros no nos dormimos en los laureles. Pero por eso mismo es importante entender cuál es el mensaje de Cuba. No vayan a Cuba a esperar ver la isla del no sé qué. No, ahí van a encontrar de todo. Y nos van a encontrar a nosotros cansados, agotados, con un estrés postraumático, porque eso es el bloqueo. Y así todo, con nuestra alegría, con nuestra fe en nosotros mismos, con nuestra convicción de que lo que hacemos es lo correcto. Y si no, que lo digan los procesos de los referéndums y todos los que les gustan los papelitos en las cajitas. Eso también dice que Cuba escoge socialismo, ¿eh? Que fue a votar más del 90% de la población y el 86,6% dijo sí, socialismo, Partido Comunista, y seguimos por ahí para allá con Martí, con Fidel, con Carlos Marx, dice la Constitución de Cuba, con Engel y con el Che. Listo, y votamos que sí al que le gusta el papelito en la urna. Entonces, eso no es ilegal. No es ilegal ser socialista y tener un Partido Comunista. En este planeta no hay ningún artículo del derecho internacional que diga que eso es ilegal. Lo que es ilegal es que un país sancione a otro. Los únicos que pueden sancionar son la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo dice el derecho internacional. Lo que es ilegal es una guerra no convencional contra una isla, que es una guerra no justificada, porque Cuba no constituye una amenaza bajo ningún concepto para los Estados Unidos. Eso es ilegal. Primera ley de las Naciones Unidas, primera ley, un país no puede atacar a otro sin motivo. Esa es la primera ley que viola a los Estados Unidos. Segunda ley, ahí viene el genocidio. Y si no, vayan a ver el Tribunal contra el Bloqueo, un tribunal de opinión, un tribunal popular que hubo en noviembre del año pasado en Bruselas, donde vinieron expertos internacionales, derecho internacional, gente de renombre, cinco, ninguno cubano, norteamericanos y europeos, y determinaron todas las leyes que se violan, leyes europeas, porque le violan la soberanía a los europeos, leyes del derecho internacional, aparte de la soberanía y la independencia, la cual tiene Cuba derecho según la legislación de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros no hacemos nada ilegal, ni violamos ningún estatuto, ni ningún acuerdo, ni ningún tratado internacional. Los Estados Unidos, la lista es larguísima. Entonces, que se sepa bien quién es el criminal en este problema. Nosotros no tenemos un conflicto entre iguales. Nosotros ni violamos leyes, ni hacemos nada que esté penado. Los que lo hacen y constantemente son ellos. Porque a veces dicen, no, tienen que ceder las dos partes. ¿Ceder qué, señor, si yo no le hago nada a esa gente? Al contrario, recibimos a sus hijos en Cuba y los formamos en medicina y en otras especialidades, porque sabemos que hay comunidades norteamericanas que no tienen acceso a la educación y que necesitan tener su médico en su comunidad porque no tienen acceso. Y les prestamos una mano cuando tienen un problema. Que no nos lo acepten es otra cosa, pero nosotros les ofrecemos ayuda cuando tienen un problema humanitario.
Y nosotros somos una pequeña isla que no podemos compararnos con sociedades industrializadas, ¿verdad? Exmetrópoli y neometrópoli. Pero nosotros en Cuba, por muy mal que puedas ver a la gente, entre comillas, estamos mejor que bajo la gente, que como está la gente bajo muchos puentes de los Estados Unidos. Estamos mejor que como están esos barrios y barrios y barrios y barrios de zombies por el fentanilo en los Estados Unidos. Nosotros con tremenda dignidad nos podemos parar frente a los Estados Unidos y decirle, oye, a mí no me critiques de que no tengo libertad de expresión, que mira lo que le estás haciendo a tus estudiantes universitarios. En Cuba los estudiantes universitarios son mimados por la sociedad completa. Y lo digo yo que fui universitaria y la cantidad de cosas que me dejaban pasar que me decía, niña, por favor, ya tú eres estudiante y te la voy a dejar pasar, pero pórtate bien. Nada más que porque era estudiante universitario y se sabía que es un joven que se está sacrificando, que está estudiando, que en vez de estar fiestando, está quemando pestañas y invirtiendo horas nalga en formarse para después aportar a su sociedad. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos tal vez una sociedad de consumo y toda una serie de comodidades que deberíamos tener, las comodidades, no la sociedad de consumo, y que sí hay en otras sociedades, porque eso es el bloqueo. Sus consecuencias no las discutimos. Pero nosotros en según qué situaciones estamos mucho mejor y podemos debatir con cualquier sociedad del mundo en determinados aspectos, respetando y, como les digo, incorporando lo mejor de esas sociedades para la nuestra. ¿Ya? Entonces, eso me parecía que era importante decir. El mensaje es de rebeldía, el mensaje es de humanismo, el mensaje es de fe en ustedes como pueblo y de cómo somos capaces como pueblos de alcanzar imposibles, de hacer cosas bellísimas y de ir más allá de lo que nosotros pensamos que podemos hacer.